Hola, hola, nos vinimos al cine. Hoy es sábado. Vamos a ver Batman. Caminamos hasta al final de ese pasillo para subir por la otra escalera que está más cerca del cine arriba, y resulta que la escalera está apagada porque ya están cerrando el mall, porque ya es hora de cerrar, solamente dejan abierto para el cine. Entonces vamos a subir por esta. ¡Pam! 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 A Oni se le dan miedo las escaleras mecánicas. ¡Dale! Sí. Tiene escaleromecánicofobia. ¿Qué es? Temor irracional a las escaleras mecánicas. Escaleromecánicofobia se llama. Esto es lo más absurdo del mundo. El boleto es digital, pero yo tengo que venir a la taquilla a que me lo cambien por papelitos. Entonces, ¿para qué hacen esto digital? Hago un llamado. Padre, estamos en el cine. Vamos para el cine. Ah, bueno. Te llamo más tarde. Vaya, pues, en lo que venga. Ok, mi amor, te quiero. Beso. Mi papá. Para Batman al 840. Esa subtitulada, bueno. Sí. Estas son tu entrada. Funciones en la sala 2 y sale número de su butaca. Sí, gracias, te disfruté. A ver, Batman no es mi superhéroe favorito. De hecho, yo no tengo un superhéroe favorito. Me gustan todos un poco, pero Batman es uno de los más interesantes. Entonces hay que verla, sí o sí. Y esta película, según promete, más tarde cuando te salga, diré si me gustó o no. Como cosa curiosa, la película se estrenó creo que el 2 de este mes. Hoy es 5 y no veo nadie, o sea, no veo gente en el esperando para entrar. Hay una, póngale, 6 personas, 8 contándonos a nosotros dos. Lo mismo me pasó con Spider-Man, aunque con Spider-Man entré unos días después. Entonces, creo que Batman no es muy popular por aquí. Listo, ya vimos The Batman. Gran película. Una obra maestra para mí. De verdad, me encantó. Maravillosa. Véanla. El mall está completamente cerrado. Es raro, ¿verdad? Ver el mall así sin nadie, cerrado. Es como que uno viviera aquí. Sí, pues ya son las, ¿qué? Las 11, 10 para las 12 de la noche. ¿En serio? Sí, mira el patio de comida, todo vacío. Batman, buena. Buenísima. Eres una vagabunda. Eres una vagabunda, estímame. La nena de la mamá, la nena de la mamá. Bueno, ya en casa, son las 12 y 10 de la noche. Todo bien, todo en orden. Vamos a dormir, que mañana es domingo y hay cosas que hacer también. No. Chao. No tienes nada en el calendario a 12 y 10 a.m. Dime si quieres que lo cree. No. Ok, no lo agregaré al calendario. Chao. Domingo de asado en departamento, es decir, asado eléctrico. Creo que es mucho para dos. Si sobra, se guarda. Si no, bueno, si están por ahí, acérquense. Acá comemos todos. Hola, otra vez. Ahorita me encuentro con Onise en la estación central porque vamos a ir a un mall, pero podíamos ir... Esta es la forma larga de ir a ese lugar. Desde donde nosotros estamos, porque queremos ir en Metrotren. Onise no conoce el Metrotren. ¿Qué es el Metrotren? El Metrotren es una forma de transporte que es como el metro, pero tren. Y es complementario, o sea, el mismo pasaje que te sirve para el metro, te sirve para la micro, son estos buses de la ciudad, y el Metrotren. Entonces, hoy vamos a ir por una ruta más larga hacia el mall, pero para usar el Metrotren. Solamente dos estaciones. Entonces, estamos en la estación central, que es donde se toma este transporte. Probablemente este sea uno de los sitios menos indicados para sacar cámaras, grabar, usar teléfonos, pero
Si no la saco, no la saco nunca, porque hay muchos lugares que son poco indicados para esto. Pero miren, inteligentemente me puse cerca de mis amigos policías que están allí. Saluden. Hola. También un poco contento, no sé si muy contento, porque aquí puede cambiar las cosas de un día para otro. Porque el Ministerio de Salud hoy anunció que van a modificar la ordenanza de usar mascarilla y ya no vamos a usarla en lugares públicos donde la distancia lo permita y todo eso. Me llama la atención que dijeron que a partir del 14, hoy es 5, entonces yo digo, si hoy das el anuncio, ¿por qué esperar al 14 para que dejemos de usar mascarilla? Entonces no me explico por qué hacen las cosas así, como para que uno tenga ese suspenso y eso. Bueno, en fin, vámonos. Espera que mira, quiero donar sangre. ¿Cómo intentar? ¿Vas a donar sangre ahorita? Vamos. Tete, no, eso te va a dejar débil. ¿Cómo me va a dejar débil? Claro que sí. No, y eso tarda mucho, eso es como media hora. No, pero no importa. Mira, vamos a leer, ¿no? Dice que quería donar sangre, pero ya había terminado la jornada. Bien, ayer corté de pronto y no grabé más nada porque se me olvidó. Me distraje con Onis ahí en el mall y no grabé más nada. Entonces, bueno, no pasa nada. Perdón. Voy caminando hacia donde me voy a poner la cuarta dosis de la vacuna esta del bicharraco este malo. Que parece que no se puede nombrar en YouTube porque entonces te metes en problemas. Pero es por aquí. Tengo entendido. Bueno, yo vine a ponerme la tercera dosis para acá mismo, pero no me acuerdo bien dónde es la cosa. Es por aquí. Probablemente no pueda grabar ahí adentro, pero voy a tratar de escabullirme con el teléfono y grabar algunas cositas. Es para acá. No era por ahí. Era para el otro lado. Mira por dónde me voy a meter. Me da miedo. Es más solo esto. Bueno, después de perderme un poquito, había pasado por el lado de la entrada y no me había dado cuenta. Tuve que caminar como 3 cuadras más y di la vuelta y bueno, resulta que es aquí atrás. No voy a guardar la cámara porque van a decir, necesito grabar. Pues antes que me digan eso, yo me adelanto. Vamos a ver si podemos grabar algo con el teléfono. Chao. En un turno tengo que entrar a esa carpa. La sala de espera. Listo, ya tenemos la cuarta dosis en el cuerpo. Nada, fue súper fácil, fue súper rápido, había poca gente. Habilitaron como una carpa que la vez pasada no estaba. Un techo que se agradece porque había bastante sol. Lo único que la vez pasada nos dieron un juguito y esta vez no nos dieron juguito. ¿Qué pasa, pa? Hago un llamado porque yo quiero mi juguito. Yo sé que es gratis la vacunación, pero ¿y mi juguito? ¿Dónde está mi juguito? Presidente, ministro de salud. Bueno, ahora voy a pasar por la escuela de conductores otra vez. Esta es la licencia más larga en obtener de la vida. Yo tengo casi un año en esto, pero es por mi culpa. Pero bueno, voy a ir a la escuela de conductores porque me falta hacer como una práctica psicotécnica, porque es algo que te hacen en la prueba, entonces ellos como que te preparan también para que lo hagas. Tienen las máquinas, tienen las cosas allí. O sea, ya es la 1:05. Si está abierto, aprovecho y hago el asunto ese hoy. Si no, voy mañana, porque esta tarde hay Champions League y yo no voy a estar yendo en la tarde para allá. Lo lamento. Bueno, ya estoy en casa. Efectivamente estaba cerrada la escuela. Bueno, no cerrada, estaba la cortina abierta, pero
la puerta de vidrio cerrada y pegaba el sol directamente y toqué y toqué, toqué, nada, y lo siento. Me vine para la casa, prefiero ver, relajarme viendo el fútbol, jugando con mi perra. Más tarde probablemente vaya con Onice y Ramona al parque, o sea, a una placita nueva que estamos visitando, y ahí mostraremos un poquito cómo es. Así que, ¡shh! A ver, ¿que por qué tengo un papel film en la cabeza? Bueno, porque voy a aplicar la técnica de la mantequilla de maní para cortarle las uñas a Ramona. Ramona le da una angustia terrible cuando le vamos a cortar las uñas. De hecho, la última vez que le cortamos las uñas, fuimos a casa de un muchacho que es peluquero de perro, y con todo y eso nosotros tuvimos que ayudarlo. Entonces vamos a ver lo que vimos en internet, que es que yo me pongo mantequilla de maní aquí y ella se lo va comiendo y se distrae mientras yo le corto las uñas. ¡Eso, mami! ¡Nami, nami de papá! No está funcionando. Chiquita, mamá. No funciona lo de la crema esta, pero bueno. Agarra la patita. A ver, hija, hijita, hijita. Hijita, le... Ay, papi, no, le vamos a partir la patita. No se pudo. Mami, mami. No se pudo, no se pudo, no dejó, le da miedo. Habrá que llevarla al especialista. Bueno, ya estamos en el parque donde estamos trayendo a Ramón ahora. Ya no la llevamos al otro lugar porque era muy peligroso, muy cerca de la avenida. Y bueno, ahora estamos viniendo aquí, es un parque bien bonito. Bueno, no es un parque en realidad, es una plaza. Una plaza donde allá al fondo hay una cancha de fútbol pequeña. Aquí juegan los perritos, hay puestos de comida, no muchos, pero hay. Está Onice jugando con Ramona. Y no es tan cerca de la casa, pero nos podemos venir caminando igual. Allá detrás de mí, aquí, hay un kiosco de sopaipillas. Bueno, venden sopaipillas, papas fritas y otras cosas. Y un día yo estaba antojado y le pedí unas papas fritas a la señora. Y la señora dijo, ah, que tengo que freírlas. Y empezó a freírlas. Resulta que mientras las fritaba o las freía, yo estaba hablando con un muchacho y decía que el problema de la crisis que podía estar enfrentando Chile era culpa de los venezolanos. Yo no voy a añadir ningún comentario a eso. Lo único que le dije fue, bueno, estaba hablando y es libre de decir lo que quiera, pero estaba tan insistente y tan como que diciéndolo fuerte para que le escucharan y tal. Y ya. Le dije, señora, ¿sabes qué? No quiero las papitas. Y ya la estaba friendo. Yo no quiero nada. Si me va a insultar, no quiero nada. Y ella ve con odio a todo el que se acerca con un acento que no sea el de ella. Pero bueno, qué triste. Es muy triste eso, pero bueno. Son cosas que pasan. No voy a mostrar su cara porque no es la idea tampoco, pero bueno, no hagan eso. No hagan eso. La verdad que eso no va a cambiar la imagen que tengo yo de mis chilenos, de mis hermanos bellos chilenos, así que ya, no pasa nada. ¿Qué hizo Ramona? Corrido con una perra que es como parecida a ella, pero más grande. La negra peluda, yo la vi. Hace rato a la señora se le cayó el paquete de salchicha. Y perdonen que me ría, pero se le cayó el paquete de salchicha y uno de los perritos voló para, bueno, para comerse la cuestión. Y ella puso la cara como que se le había metido el demonio. Pero bueno, no se las comió. El dueño del perrito evitó que eso pasara. Pero a mí me murió ya risa. Ella se está muriendo de la rabia ahí con todos esos perros alrededor. Miren, el kiosco está lleno de perros. El que ustedes vean, rodeado de perritos. Voy ahora más para allá porque me puedo una puñalada. Me he puesto aceite caliente en la cara. No lo grabo a Ramona. ¿Qué pasó, negra? ¿Devolviste el juguete? ¡Ey, ey, ey, ey! Ok, nos vinimos a comer a un patio de comida que
está en Avenida Ecuador con los que son de Santiago saben, es muy bonito. Voy a mostrar un poco. Tiene un piso abajo, nosotros nos unimos a la terraza, o sea, la parte de arriba. Entonces aquí está la parte de abajo. La mayoría de los negocios, según veo, son venezolanos, porque venden patacón, venden hamburguesa, mira, Caracas Burger. En este es el que vamos a comer. En ese de ahí es que vamos a pedir. Tiene Mr. Food, Chufa no sé cuánto. Ahí creo que negocios peruanos también. Entonces nos vamos a pedir, yo me voy a pedir una hamburguesa que se llama Burdefina. La Burdefina. Miren la variedad que provoca la indecisión de Onis. Ella está decidiéndose entre una porción de, o sea, de comida china o un chaguarma o una ensalada César. O sea, es como que yo quiero sopa, pero no, me provoca mejor sushi. O no, mejor una parrilla, o sea, cosas que no tienen nada que ver. O sea, pero es que cada una tiene su encanto. Le quiero pedir una salchipapa para Ramona. Le va a subir el colesterol a la perra. Un poquito. Sí. Dios mío, mandan a una niña, la niña nos toma el pedido. Una niña, literalmente, una niña como de 12 años. La niña toma el pedido y después viene una muchacha mayor que porque la niña no sabe. Entonces, la niña es hermosa, la niña, sí. Y la niña no sabe. Y aquí está Ramona. No se ve. Mira, te traen la champaña primero. Una delicia. Las salsas. Y eso que no escuchaste cómo sonó. Mira, esto parece de ajo, tártara. Esto parece guasacaca verde. Y esto no sé, de mayonesa. Ah, puede ser de queso. Bombillas de cartón para cuidar el planeta. Por casualidad, ¿tiene mostaza? Sí, mi amor. Ok. Miren esto. Miren esto. Mírale. Ok. Y Vanessa le compró las salchipapas a Ramona. Y Ramona no quiere. Es que está nerviosa. ¿Qué tal? Está buena.